Muy bien, vamos al resumen. El primero, ¿no? Ya anunciaba lo que iba a ser el juego de Kevin Quevedo, traslada el balón, asiste a Bernardo Cuesta y Bernardo Cuesta observa perfectamente la posición de Meliani y se arriesga. Se la juega por arriba, al ángulo, no iba a llegar nunca Melián. Tenía la opción de asistirlo a Quevedo, pero se ve con la confianza para rematar. Después viene el empate con Rodríguez. Hay que decir que la asistencia en el pase filtrado de Ovelar para que Rodríguez entre al área es lo mejor que tiene este Municipal cuando ellos dos se juntan. Y después el rebote en Ciucci. Y entraba a la carrera Martín Pérez Guedes. ¿Quién generaba la jugada del 90% del gol? Quevedo. Quevedo. Primero en el uno contra uno, la velocidad, una gacela. Esta es la media asistencia que dicen. Sí, la media asistencia, totalmente. Lo que pasa que en el rebote de Ciucci ahí entraba acompañando Pérez Guedes. Y otra vez Ramos, Quevedo, Cuesta y el gol anulado. Mucho para comentar, las chicas de Viva Fútbol y Código Fútbol van a estar ahí. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Realmente a mí me quedan dudas, una jugada muy de VAR. Nos queda confiar en el juez de línea y también esperar la polémica, ¿no? Para eso, en la transmisión de Gol Perú, más tarde van a verlo y también en la tribuna. Otra vez la jugada y un gol muy parecido que intentan, rematando por arriba de Melián. En el rebote aparece la recompensa de Kevin Quevedo con un Trejo que en la línea hoy tuvo un partido, yo creo que va a querer olvidarlo. El primer error del gol y después esta que no puede terminar de sacar. Kevin Quevedo, el jugador del partido, corazoncito, victoria importantísima de Melgar de visita para sumar en la liga y para irse con confianza. Canal exclusivo de Movistar TV.